¿Te conozco? No, pero yo a ti sí. Si te envía Mirón, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. Te tienen que dar una carta secreta. Ahí sí que te equivocas. No puedes acusarme de nada. ¿Nada? Pero... ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Largo! ¡Guardias! ¡Auxilio! ¡Que tengas suerte! ¿Te conozco? No, pero yo a ti sí. Si te envía Mirón, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. Te tienen que dar las escrituras de unas tierras. ¿Para qué las piensas usar? Ni idea. ¿Una espía? ¿De qué más vas a acusarme? ¡Suéltalo! Deinómenes se va a enfadar bastante si no se reúne contigo esta noche. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Sé lo de Damalis. Y como cliente suyo, parece que crees que te debe algo. Que sepas que la amo. Con todo mi corazón. Y aún así, la asustas. Mejor yo que alguien menos considerado. Si no hago daño a Damalis, me matarán. Eso no es amor. Es debilidad. Como si yo no lo supiera. Y él también lo sabe. Por eso me obliga a hacer esto. ¿Quién es él? Dile a Damalis que pararé. Lo siento. Vale. Jaire, anciano. Oh,
A ver qué tenemos. No sé qué pensar de esto. ¿Qué es? ¿Un monedero? Pero no tiene cosas bonitas. ¿Para qué quiere tantos trastos un rico? A lo mejor acaba de cobrar. Ese atizador ya lo he visto antes. Si no tiene horno, ¿para qué lo necesita? No es para el fuego. Es un instrumento de tortura. Vi a alguien usarla en Fócida. Alguien muy grande. ¿Como el mercader? Igual que el mercader. ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Pone la dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé, pero lo averiguaré. Conmigo al lado. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. ¡Ay, por favor! Has hecho suficiente por hoy. Y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Pues vale. Ah, casi se me olvida. Cogí esta espada para ti en su casa. Vaya, eres buena ladrona. Un lugar donde llevar a Damalis. ¿Un calabozo? Lo averiguaré. Este será el lugar descrito en la carta. ¿Hay alguien en casa?
Caronte te espera ahora. ¡Entrégate ya! ¡Muere! Es mejor que no me vean. ¡No! ¡Hoy! ¡Su vida acaba aquí! No tienes permiso para estar aquí.
sencillo. Tendré cuidado para que no me vean. Get out!
¡Te tengo! Hay sangre. Un montón. Un mechón de pelo. Su olor es familiar. Malaca, ¿esto qué es? ¿Cadenas? ¿Grasa? No puede ser lo que creo que es. ¡Te pillé! A ver, golfilla, ¿quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. Tráemela aquí. Vete, Phoebe. ¡Ahora! No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudrirá en el inframundo por ello. ¡Qué pacatería! Esto es Corintia. En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Estás tan enfermo como el rata. Te guste o no, cuando se encapricha de una víctima, le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sí que vas a recibir un trato especial. ¡Te voy a matar! Cassandra, tu amiguita se te ha adelantado. ¿Lo lograste? Y tanto. Ahora conozco todos los atajos. Lo siento, Cassandra. No pasa nada. Tu intención era buena. Pensé que podría infiltrarme, como antes. Me alegro de que no pudieses. Y más sabiendo lo que encontré.
¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader, lo creas o no. Ahí es donde estabas yendo. No, es verdad. A tu cliente lo coaccionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. Desde ahora te dejará en paz. Me dio su palabra. Entonces, sí que eres de fiar, ¿no? A mí no se me chantajea así como así. Thank you.
Mejor echar un vistazo. ¿Nada? Qué raro. Lebrón Exo y Pireta. ¿Alguien trata de llamar mi atención? Alguien llama a un caballo, creo. ¿De dónde es? Aquí es. Ya es hora de quemar cargamento. Eres libre. Vete. ¡Ayuda! Los dioses me sonríen. Gracias, mis dioses.
Dudaba de que el portador del águila pudiese morir. Esta zona estará bien defendida. ¡Ese fue tu último aliento! Ya es hora de quemar cargamento. Inocente.
Venida por mí. Como un espartano. ¡Qué determinación! Ya tenemos algo en común. ¿Había inocentes atrapados en el incendio? He hecho lo que he podido. Demasiadas llamas. No todos se libran del Hades. Gracias de todos modos. Soy Cassandra. También te daría las gracias si supiera quién eres. Brásidas de Esparta. Y tú acabas de llegar a Corinto. ¿Eres espía? Táctica espartana. Tengo mis métodos. Parece que espiar está de moda en Corintia. Antusa tiene a sus heteras vigilando cada rincón. Ah, Antusa. Discrepamos, pero tenemos un enemigo común. ¿El mercader? Ambos queremos matarlo, pero de formas distintas. Con que Esparta tiene problemas con el mercader. ¿Qué sabes de él? Su arma llega muy lejos. Esparta es aliada de Corinto, así que debemos proteger la ciudad. Entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa. Ella desollaría al mercader en plena calle. Pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención. Thank you.
Con que Esparta tiene problemas con el mercader. ¿Qué sabes de él? Su arma llega muy lejos. Esparta es aliada de Corinto, así que debemos proteger la ciudad. Entonces tu mejor opción es colaborar con Antusa. Ella desollaría al mercader en plena calle. Pero Esparta quiere matarlo sin llamar la atención. ¿Y qué pretendes hacer con él? El mercader controla Corinto. Quiero reemplazarlo derramando el mínimo de sangre. Para destronarlo hay que matarlo. Así de simple. Sí. La diplomacia no sirve de nada con él. Por lo que cuentan, no me sorprende. Arrestamos a sus mejores hombres. Armamos a los ciudadanos. Intentamos que la polis se rebelara. Pero nada, ya solo queda una opción. Un tajo bien rápido y certero. Eso servirá. Lo atraemos hasta la cueva sagrada de Corintia. Y lo matamos. Para cuando me vaya de Corintia, el mercader habrá muerto. Mátalo, y Esparta estará en deuda contigo. Yo fui espartana antes. ¿Eras? Hasta que de pequeña me tiraron desde el Taigeto y me abandonaron. ¿Eres la hija del general Nicolaos? Pero si toda Esparta conoce tu nombre. Y aquí estás, viva. Es imposible. Sobreviví. Me crié sola mientras en Esparta la vida seguía igual. Ser espartano es lo de menos.
Las personas buenas perdonan y merecen que las perdonen. Busco a mi madre, Mirrina, y solo la encontraré con la ayuda de Antusa. Ah, Mirrina. ¿Conocías a Nicolaus? Era un buen general y un espartano tozudo. Le premiaron por su lealtad. Se entregó a Esparta hasta el final. Perdón, ¿sabías lo de su muerte? Sí. Qué pena. No sabrás algo acerca de Mirrina, ¿verdad? Sé que nadie debería soportar semejante tragedia solo. Me dijeron que aquella noche abandonó Esparta. Nadie la ha olvidado. Por lo que sé, ella quería que la olvidaran. Ya no hay vuelta atrás. Siempre podrás encontrar el camino a casa. Pero los dioses han decidido que debes luchar por él. ¿Y no me lo podían poner más fácil? Anímate, espartana. Nada es fácil. Adiós, Brásidas. Nos volveremos a ver. Lucharé a tu lado. Sé valiente. Thank you.
Debo intentar que no me vean. ¡Quién de los megas! Hasta que el mercader.
Afrodita. Ojalá Clio vuelva pronto. ¿Hay algo que esta mercenaria pueda hacer por ti? ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado antes. Clio, una de nuestras chicas no ha venido a rezar conmigo esta mañana. Tampoco estaba en casa. Iría a investigar, pero sola no serviría de mucho. Quizás se la han llevado. He preguntado. Uno de nuestros clientes dijo que vio cómo metían a Clio en un barco. Eran hombres armados, así que no pudo hacer nada. Pagaría por tenerla de vuelta. ¿Armados? Llévame al barco. Salvaremos a Clio. Sígueme. ¿Quién se la habrá llevado? No sería la primera vez que los hombres del mercader vienen a por nosotras. ¡Por aquí! ¿Dónde está? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Más vale, Steve! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Mikini! Yeah.
¡Muévete! ¡Por aquí! ¡Ven, Ela! ¡Ela! Ese es el barco que decía nuestro cliente. Por favor, sal.
armas para zarpar. Comandante, al timón. ¡Estamos en mar abierto! ¡Más velocidad! ¡Aguas abiertas! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Más fuego! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Adelante! Los rebeldes no aguantan más. Hace años, en una noche clara como esta, mi amigo Garros y yo íbamos a Samos, cuando en plena oscuridad escuchamos a alguien que cantaba nuestros nombres. La canción era tan bella que nos olvidábamos de navegar. No me digas que viste las sirenas. ¡Comparte la vista! Thank you.
Daka. Erais muchos. ¡Atrás! He venido a salvarte. ¿Qué? ¡Has hundido mi barco, pirata! Baja eso. Estoy de tu lado. ¿Cómo dices? Erina me ha contratado para salvarte de esos hombres y llevarte con ella. ¿Erina? Les encargué a esos hombres que me sacaran de Corinto. ¿Estás huyendo? ¿De qué? No sabes de qué es capaz el mercader. Si supieras lo que he visto, nadie está a salvo en Corinto. Erina creía que te habían secuestrado. Se preocupa por ti. Si eso fuera verdad, me dejaría irme. Ya ni siquiera Antusa nos puede proteger. Pues ella discrepa. Por favor, Mistios. Íbamos a Mykonos, un lugar seguro. Si me llevas allí, te pagaré lo que le había prometido a la tripulación. Está bien, te llevaré. Desembarcarás la próxima vez que atraquemos en Mykonos. Mientras tanto, bienvenida a bordo. Gracias, mis tíos. Te aseguro que será lo mejor. Te pío, conmigo no te
¿Qué ha pasado? Está a salvo. Eso es lo que importa. Entonces, se ha ido. No va a volver, me temo. Gracias. Se lo diré a Andusa. Supongo que mañana rezaré sola. ¿Me prometes que está a salvo? Te doy mi palabra. Dime no estás de técnica. A la puta, ya. ¡Aria, no te dejes! No te dejes. Es mejor esconderse. Ah!
criatura. Tengo que esconderme. Ha funcionado. Los matones del mercader me han emboscado. Eso dicen. Y que te los has quitado de encima sin problemas. No es mi primera pelea en Corinto. Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro. He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás. A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader. Lo quiere muerto, pero sin alborotos. Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corintia, así que lo haremos a la Corintia. Coincido con Brásidas. Llevémoslo a la cueva sagrada. Ese no era nuestro plan. Debemos acabar con el mercader de una vez por todas. Lucharemos en privado y morirá. Una transacción sencilla, ¿recuerdas? Si insistes, nos vemos en la cueva sagrada. Thank you.
Aquí estás. Una semidiosa en las roñosas calles de Corinto, matando a mis hombres, ayudando a esos parásitos. Un placer. Eres tan arrogante como tu madre. ¡Estas calles nunca serán tuyas, cerdo! Puedes apostar tu bonita cara a que sí. ¡Quita tus sucias manos! Y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba. ¿Qué? ¿La conocías? ¡Oh, vaya si la conocía! ¡Demasiado bien! No daba más que problemas, pero me las pagará. Cuando acabe contigo, buscaré a tu mater y le llevaré tu maldita cabeza. A Deimos le encantaría ver esto. No sé si yo le llevo la tuya antes. ¡Lárgate de mi ciudad! Ya no es tu ciudad. ¡Lárgate de mis calles! Nivel 22, muy bien. Serías más fuerte.
Gloria!
Ojalá hubiera podido ver a Deimos romperte el cuello. No me hagas reír. ¡Alto! ¡No! ¡Todo Corinto debe verlo morir! Antusa. Sácalo de aquí y llévalo al teatro. Que todos vean que es un cobarde.
No. Querías verlo muerto. Aquí lo tienes. Qué pena que la gente no lo haya visto sangrar. Sus gritos deberían retumbar por todo Corinto. He cumplido con mi parte. Te toca. Sí. Tienes razón. Ha muerto. Lleva su cuerpo a la plaza. Que todo el mundo lo vea por última vez. En cuanto a ti, Cassandra, te debo información. Hablaremos de tu madre. Pero no aquí. ¿Qué onda? No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Y por una vez, también puedo darle las gracias a Alcibíades por mandarte aquí. Es mucho más astuto de lo que parece. Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo. Todo el mundo ha salido ganando. Has demostrado ser una valiosísima socia comercial. Hablando de negocios, me debes algo, Antusa. Sí, mi reina. Llegó y se fue a toda prisa de Corintia, pero me impactó como una tempestad. Eso lo recuerdo perfectamente. Era una mujer fuerte y con mucha energía. Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo, pero nunca logró encontrarlo. Hablas de ella con cariño. Era su amiga. Tal vez, pero era algo superficial. Mirrina escondía un dolor terrible que no mostraba a nadie. ¿Cómo llegasteis a conoceros? Recuerdo que fue en una noche muy lluviosa. La vi dormir en la calle, así que le di cobijo. ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría mi padre si lo supiera? Yo no sabía qué le había ocurrido. Solo me explicó que había dejado el lugar que la destruyó. Esparta. ¿Encontró trabajo? No hablaba con nadie, pero no perdía de vista el puerto. Podría haberse quedado con nosotros, pero supongo que buscaba algo distinto. ¿No te dijo nada sobre su pasado? ¿Su marido? ¿Su familia? Nada. Hablar de Esparta solo le traía amargura. Era como si faltara una parte de ella. ¿A dónde fue después de Corinto? Eso ya no lo sé. Seguro que te dio alguna pista. Creo que ni ella sabía dónde se dirigía. Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados. Era lo mínimo que Tike podía concederle. El barco se llamaba Canto de Sirena. Canto de Sirena. Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante. Gracias, Antusa. Que los dioses te sonrían, Cassandra. Sí. Ven a verme cuando quieras. Te pondré al día de lo que pasa en Corinto. Parece que me aguarda un futuro interesante. Y a mí. Si encuentro a alguien que conozca la nave, estaré más cerca de dar con ella.